la va a sacar Arias. Allí la mete Arias. Vio largo. Espera Maxi Romero. Upa. Codazo rojo, ¿eh? Para Amarilla. Extendió la mano Rojo. Al límite, ¿eh? Al límite. Amarilla para Rojo. Una acción innecesaria. Creo que Gago dijo para Roja. Ahora, venía corriendo con el brazo extendido desde lejos, ¿eh? Ojo con el VAR. Lo golpeó a Romero. Sí, y Marcos Rojo se ha comprado unos cuantos problemas en Boca por este tipo de acciones. Lo acomoda. Ojo el VAR, ¿eh? Él mira la pelota, pero lo va midiendo a Romero. Es una jugada... A ver, el árbitro está muy cerca y la ve. Pero es una jugada en la que el VAR tranquilamente podría llamar a Sampaio para que la reviera. Innecesario lo de Rojo. Una irresponsabilidad. El brazo no fue, como él dice, con la mano abierta. No, por el contrario. Y tiene el brazo, como decía Pablo, el brazo extendido mientras mira la pelota. Pero también va midiendo a su rival. Ha molestado también X Fernández, ¿no? Sí, señor. Él y Rojo, los dos. Manu ha cometido penales, Marcos Rojo, en acciones parecidas, además de una expulsión prematura ante River con dos tarjetas amarillas en jugadas diferentes. Yo creo que esta toma, la de espalda, es la más poderosa a la hora de justificar una revisión de parte del VAR, sí, Pablo. Sí. Yo creo que se salva de esta zafa, la verdad. Tranquilamente podría ser expulsado. Al menos revisarla. Sí, al sí, menos sí. Revisarla. Ahora, una jugada completamente fuera de contexto, Juan Pablo. Sí, y ya después de un par de forcejeos entre Romero y Rojo, como si Marco Rojo quisiera mandarle un mensaje a Romero, el tema es que puso en peligro su continuidad en el juego. E insisto, es una jugada que con dos repeticiones fundamentan por lo menos una solicitud de revisión. Tal cual. El tema es que el árbitro estaba muy cerca y la vio. Veremos si después conocemos los diálogos entre los integrantes del VAR y si hay alguna respuesta de Sampaio. Bueno, habrá tiro libre para la Academia.